Tenemos muchos puntos en común sobre varias áreas de cooperación y lo que es más importante, tenemos este deseo mutuo de ampliar nuestra cooperación industrial. Para nosotros, Paraguay es un socio estratégico importante en América Latina. La economía de su país en los últimos años ha crecido con un ritmo muy avanzado, en promedio añadiendo 4% al PIB. Nuestro país también está ahora en vía de crecimiento y nosotros debemos aprovechar este contexto positivo para fortalecer nuestra cooperación, lo que nos permitirá cambiar la tendencia negativa de intercambio comercial que al llegar al pique en el 2014 ha caído un poco, pero si hablamos del balance comercial, el año pasado era de 800 millones aproximadamente, importamos 800 millones de Paraguay, pero de Rusia pues exportamos poco y el potencial de cooperación se concentra en cuatro áreas. La primera está vinculada con el dominio del sector agrícola en la economía de Paraguay. En este sentido, quisiera decir que la maquinaria rusa fortalece sus posiciones junto a los fabricantes más grandes mundiales y la geografía de envíos cubre más de 50 países hoy y esperamos que Paraguay será parte de esta lista en un futuro muy próximo. Los primeros pasos ya se han hecho. En agosto celebramos una visita de representantes de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola de Rusia a Paraguay y hasta el final de este año vamos a organizar una serie de demostraciones de maquinaria cosechadora y otro tipo de maquinaria fabricada en Rusia. Como perspectiva, pensamos abrir una planta conjunta de ensamblaje de gama alta, de maquinaria agrícola. Entendemos que Paraguay puede ser una buena plataforma para la exportación de su país a los países de Mercosur. Otra dirección donde vemos mucho potencial es el desarrollo integral de la infraestructura de transporte. Hoy lo hemos hablado bastante en detalle con el ministro del Desarrollo de la Infraestructura de Paraguay sobre las áreas en las que existe el potencial de cooperación para nuestras empresas con las empresas paraguayas, empresas rusas que tienen competencias necesarias para ampliar la red vial de Paraguay. Para los que no saben, Paraguay es el primer país de América Latina que construyó la vía férrea. Fue construida por los ingleses, varios siglos antes. Hablamos también del suministro de locomotoras, de material rodante, de motores diésel y también de máquinas para la construcción de vías férreas. Nuestro país ya tiene primeras ideas en cuanto a la construcción de barcos. La parte paraguaya está interesada en la adquisición en Rusia, por ejemplo, a la Corporación Unida de Fabricación de Barcos, de buques fluviales, de pasajeros y de tiro. Y también estamos pensando construir conjuntamente barcos de alta velocidad, modernizando los astilleros en Paraguay y el desarrollo
de los puertos con el señor ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Hemos hablado sobre ser socios en el sector de aviación. Nuestro país está dispuesto a renovar la flota de Paraguay de aviones. Nuestras competencias pueden ser empleadas en la reconstrucción del Aeropuerto Internacional de Silvio Pettirossi. En particular, hablamos de la construcción y el mantenimiento de equipos de navegación. Teniendo en cuenta los planes ambiciosos para el desarrollo de la infraestructura vial en Paraguay, nosotros estamos dispuestos a enviar a Paraguay productos y maquinaria para la construcción de vías, los bulldozers y también las palas mecánicas y las grúas. Es un placer estar participando de este evento con más de 40 empresas rusas de distintos sectores como transporte, energía, minerales, tecnología de la información, entre otros, que están visitando nuestro país con el propósito de generar o profundizar vínculos comerciales y de inversiones con empresas paraguayas. Las economías de Rusia y Paraguay son altamente complementarias. Nosotros, como gran productor de alimentos, necesitamos incrementar cada vez más la eficiencia de la agricultura y de la industria alimentaria, para lo cual requerimos de insumos y equipos técnicos como maquinarias agrícolas, sistemas de irrigación, soluciones informáticas, agroquímicos y fertilizantes que puedan aumentar la productividad del campo. A la vez, como plataforma industrial competitiva, en costos y en energía, dotado con una importante oferta laboral joven, el Paraguay es un destino atractivo para empresas europeas y asiáticas que buscan crear una base industrial para acceder a los importantes mercados de Brasil y Argentina, con los cuales Paraguay está asociado en el marco del Mercosur. También nuestra ubicación céntrica en Sudamérica y sobre todo con relación a la hidrovía, hace que seamos muy competitivos para el transporte de bienes a gran escala y permite que nuestro país albergue hoy la tercera flota de barcazas más grande del mundo, solamente detrás de las flotas de Estados Unidos y de China. Mediante la integración logística multimodal, el Paraguay ofrece soluciones de entrada y salida de bienes no solamente para su propia economía, sino también para las regiones de mayor productividad agrícola de Bolivia y de Brasil. Ello requiere de un continuo incremento de la flota fluvial y terrestre disponible y una continua mejora y renovación de esta flota. La economía de Paraguay viene creciendo, como lo mencionaba el señor ministro, a una tasa promedio de 4,5% que viene sosteniéndose ya en los últimos 15 años. Y a pesar de las crisis recientes en nuestros vecinos, Argentina y Brasil, Paraguay consiguió mantener esas tasas de crecimiento. Por primera vez en la historia económica del Paraguay nos despegamos de alguna manera del comportamiento económico de nuestros vecinos. Durante los últimos años, nuestros países han experimentado un pronunciado incremento en su intercambio comercial. En el año 2001, nuestro comercio era de tan solo 5 millones de dólares. Y en el año 2016, llegan a ser más de 700 millones de dólares, 800, nos decía el ministro anteriormente. Eso hace, o eso convierte a la Federación Rusa en el segundo mercado más importante para la exportación de bienes, siendo soja y carne vacuna los productos más destacados para Paraguay. Mientras que Rusia es para Paraguay el segundo
mayor proveedor de fertilizantes, un producto de vital importancia para nuestro sector agrícola. El comercio creció muchísimo, nos favoreció principalmente a nosotros en cuanto a volumen de exportación paraguaya, pero hay un gran potencial para que el comercio desde Rusia hacia Paraguay también crezca en los próximos años. Para las empresas que realizan inversiones en el Paraguay, nuestro país ofrece una serie de ventajas e incentivos, entre las cuales quisiera mencionar la ley 6090, que permite la importación exenta de aranceles y tributos de maquinarias y equipos para ciertos procesos industriales. El régimen de maquila, cuya ley permite procesos de producción y de servicios contratados por matrices extranjeras, teniendo exenciones de impuestos para importar maquinaria, materias primas e insumos, y además beneficiándose con un impuesto único, el impuesto único maquila, que es del 1%. También contamos adicionalmente con el régimen de materias primas que permiten la exención de aranceles para importar materias primas e insumos para bienes que van a ser comercializados dentro de nuestro país, y adicionalmente el régimen de zonas francas que también permite exceptuar el pago de aranceles y otros impuestos, procesar en Paraguay y reexportar el producto de ese procesamiento. Además, si una empresa desea realizar procesos de terminación de productos para acceder al Mercosur, Paraguay cuenta con ventajas importantes para obtener el origen Mercosur que le permite acceder a los mercados de Brasil y Argentina sin pagar aranceles. Por ello, para una importante y creciente cantidad de empresas internacionales, Paraguay se ha constituido en un país de inversión altamente atractivo, considerando los costos de producción competitivos y los incentivos fiscales mencionados. En los últimos 4 años se triplicó el número de empresas que trabajan a través del régimen de maquila, empresas industrias de exportación.